Bienvenidas y bienvenidos a este programa, a esta entrevista con uno de los juristas más importantes del mundo en la actualidad, uno de los principales teóricos del garantismo constitucional, filósofo del derecho, me refiero al doctor Luigi Ferrajoli. Doctor, le agradezco mucho que me permita conversar con usted. Gracias a vosotros. Doctor, permítame retomar algo que usted mencionó en una conferencia en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el creacionismo judicial. Usted planteó que una de las condiciones fundamentales para la democracia es la independencia judicial, que los órganos jurisdiccionales no estén sometidos al poder político ni del legislativo ni del ejecutivo, que no sean elegidos por ninguno de esos poderes. Y como usted sabe, en México se aprobó recientemente una reforma que ordena destituir a todos los juzgadores federales, incluidos los ministros de la Suprema Corte. Ahora serán electos mediante una elección. Por favor, me gustaría que nos compartiera cuál es su lectura de esta reforma. Es una reforma increíble que produce la sustancial supresión de la separación de los poderes, que es un elemento costitutivo del Estado de Derecho. Está un artículo, l'articolo 6 della Declaración del Droit des Hommes des Citoyens del 1789, que definisce la Constitución como separación de los poderes y garantía de los derechos. No hay Constitución, dice este artículo, que todos los juristas consideran una definición del constitucionalismo sin separación de los poderes y garantía de los derechos humanos. Pues bien, esta reforma suprime de hecho esta independencia. Debemos decir que es totalmente una mistificación la expresión elegidos por el pueblo o expresión de la voluntad popular por parte de los jueces. Es una mistificación porque de hecho estas personas que son candidatos como jueces, pertenecen a listas de personas totalmente desconocidas a los electores. Estas listas son formadas por los partidos políticos y son partidos de la mayoría. Yo creo que debemos ribaltar esta tesis. Debemos decir que los jueces son expresión de la voluntad popular, cual es expresada en la ley. En la ley que ha sido producida antes del hecho en otras palabras, los jueces no deben aplicar una misteriosa voluntad popular, ma la voluntad popular que se ha manifestada en la producción de la ley. La sujeción a la ley significa la sujeción a una voluntad popular que se ha expresado antes del hecho comiso. Creo que debemos decir también que la fuente de legitimación de la jurisdicción es totalmente opuesta a la fuente de legitimación de los poderes políticos. Los poderes políticos son del ejecutivo, del legislativo, son legitimados por la representatividad popular. La jurisdicción judiciaria es legitimada por la aplicación de la ley, es decir, por la certidumbre de hecho que ha sido sometido al juicio. Ninguna mayoría puede hacer verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero. En otras palabras, precisamente por el carácter cognitivo de la jurisdicción, no puede ser el consenso, ma solamente la aplicación de la ley la fuente de legitimación, que es una fuente de legitimación democrática tanto quanto garantisce l'igualtà delle persone ante la ley e quindi garantisce non solamente la maggioria, garantisce a todos. Después está otra fuente de legitimación de la jurisdicción, que es la garantía de los derechos fundamentales, que son los derechos de todos. Los derechos fundamentales, según una ormai clásica definición de Dworkin, son virtualmente contra la mayoría. Esto significa que también los órganos de la jurisdicción deben ser contra la mayoría. Está una frase muy
famosa di Tocqueville, che dice che non sarò mas contento si el cambio, si la muerte mi viene inflitta da un milione de brasas. Lo che garantisce una condanna è la verità processuale. Siamo soldissimos che è giusta e valida una condanna, solamente si è verdadera la esho che ha sido imputata a una persona. E il consenso non aggiunge nada, e poi solamente serve un elemento de desviazione. E sta anche un tercero fondamento della indipendenza, è il controllo sobre la illegalità del potere. Solamente jueces independientes, fiscales independientes, pueden indagar y decidir sobre hechos ilegales producidos por los poderes políticos. Ante todo sobre las leyes inválidas. El papel de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, que debe acertar sin condicionamientos de poder, sin ser expresión de la mayoría, la invalidez constitucional de una ley. Y la misma cosa se puede decir por la invalidez de los actos administrativos. Y sobre todo la illiceidad, la violación de las normas penales, piensa a la corrupción, que hoy es seguramente uno de los fenómenos más graves de la vida pública. Un juez, que es expresión de la mayoría, que inserito en una carrera política, naturalmente no indagará sobre la corrupción. Todos los actos ilícitos, el malafare de la política es sottratto, de hecho, al control judiciario. No es per una casualidad que todos los sistemas políticos autocráticos, piensas a la Turquía de Erdogan, Ungheria de Orban, son intolerantes de la independencia. También en Italia hemos tenido por 30 años, muchos años, un gobierno de Berlusconi que era contra los jueces y contra el poder de los jueces de indagar sobre los actos ilícitos de la jurisdicción. Está una frase muy famosa, debe ser un juez a Berlín, que significa que debe ser un juez tale si su pronuncia es independiente del consenso. Un juez independiente es un juez que cuando toda la prensa, el gobierno, la fuerza política, la totalidad de la opinión pública requiere la condena, si no está en las pruebas, tiene el deber de absolver. Y tiene esta posibilidad de absolver o de condenar cuando todos requieren la condena, cuando sobre la base de las garantías penales y procesales, en un justo y correcto proceso, acepta la verdad. La independencia de los jueces es el límite más relevante al sobrepoder de los políticos, de los poderes políticos y también de los poderes económicos. El peligro es que una democracia como la democracia mexicana puede convertirse en una autocracia electiva. Yo creo, espero que esta reforma sea el fruto no tanto de la voluntad de una verdadera regresión democrática, de una disolución del Estado de Derecho, sino de una forma de analfabetismo institucional, es decir, de la falta de la concepción de la democracia como un sistema político en el cual todos los poderes son legitimados únicamente de la voluntad popular, que significa la voluntad popular expresada por sus representantes, de la mayoría. Este es un peligro de involución autocrática de todas las democracias. Y la independencia, el pluralismo institucional, es la sola garantía
contro la involuzione autocratica del potere politico e del sistema politico e dell'intera democrazia. En algunas conferencias que usted ha impartido recientemente ha señalado que estamos ante una crisis a nivel mundial en la que el Estado de Derecho se ve amenazado por políticas que no toleran el control constitucional, lo que provoca que se debilite el carácter vinculante de la Constitución. Y lo retomo porque en México ahora mismo se ha cuestionado si la Suprema Corte, nuestro Tribunal Constitucional, puede y debe revisar esta reforma constitucional que fue aprobada por una mayoría. Usted ya refería, la justicia constitucional es ciertamente contramayoritaria. Y bueno, los actores que impugnaron esta reforma, principalmente jueces y magistrados, aseguran que la reforma contiene vicios, algunas lagunas que violan la independencia judicial. Y como usted ahora lo mencionaba, que pone en riesgo la supresión de la división de poderes y de la independencia judicial. Io vedo, credo che stiamo soffrendo a un fenomeno globale. In tutto il mondo sta la tendenza alla semplificazione e personalizzazione del potere politico. Questa involuzione, indipendentemente dalle intenzioni di quelli che hanno proposto e approvato questa riforma assurda, questa semplificazione è funzionale alla subalternità del potere politico, dello governo, a estos soberanos globali che sono los mercados. La governabilità richiesta dallo mercados, secondo la relazione del 1975 alla Commissione Federale, richiede sistemas políticos simples, sin partidos radicati socialmente, il pluralismo politico, parlamentos e sin control judiciario. Perché estos sistemi politici sono più facilmente, indipendentemente dalla situazione contingente del Messico, più facilmente los tramites della subalternità a los mercados. Che si è prodotto per l'asimmetria entro il carattere globale dei mercados e il carattere locale della politica, del diritto, della giurisdizione. È un'asimmetria che ha ribaltato la relazione entro politica e economia. Non sono i governi che garantiscono la competenza entro le imprese, sono le grandi imprese che produce la competenza entre los estados, trasferendo su inversiones en los países en los cuales pueden violar la ley, pueden explotar el trabajo, destruir, devastar el medio ambiente, corrompir los gobiernos, no pagar los impuestos. Esto requiere un sistema político simplificado, simplificado. Por eso, indipendentemente dalle intenzioni, per questo parlavo di un analfabetismo istituzionale, dalle intenzioni del presidente, del viejo presidente o della nuova presidente, questa è una riforma che produce un collasso della democrazia e dell'Stato di diritto attraverso questa concentrazione del potere nel potere esecutivo. La riduzione dei controlli, la lesione dell'indipendenza dello jueces, un jueces di derecha, di izquierda, una politicizzazione, è un attentato anche all'imparzialità che è un connotato della giurisdizione, non solamente l'indipendenza, anche l'imparzialità, perché un jueces che è candidato per un partito entra in una carriera politica nella quale è ovviamente interessato a essere candidato a lugar di potere más importante. Questo produce la lesione di sua indipendenza e di sua imparzialità. E
Y también un colapso de la credibilidad de la jurisdicción. No es creíble una jurisdicción en la cual tenemos el peligro de ser juzgada da un juez de parte, de partido, de derecha o de izquierda. Y es una lesión también de la igualdad frente a la ley. Repito, el nexo entre jurisdicción y voluntad popular es mediado da la ley. La ley es expresión de la voluntad popular, ma que ha sido emanada antes del hecho que sottometido al juicio. Y que paradoxalmente, trasformando la jurisdicción, como dice la palabra misma, dicción del derecho, hace della jurisdicción un'attività cognitiva, conoscitiva, cuya fuente de legitimación es ante todo la verdad procesal. Y repito, ningún consenso puede hacer verdadero lo que es falso, falso lo que es verdadero. Y también la garantía de los derechos, que son derechos de todos. En este sentido, la legitimación de la jurisdicción, que proviene de la verdad procesal y de la garantía de los derechos humanos y de la igualdad frente a la ley, es una fuente de decisión democrática más intensa della misma legittimazione democratica del potere politico, perché tiene a che fare con l'interesse di todos los ciudadanos, di todas las personas, di derecha o di izquierda, di mayoría o di minoría. Quindi tiene una legittimazione democratica l'applicazione della ley igualmente a todos e consistente nella certitudine della verità processata. Che è más intensa perché tiene a che fare con l'interesse di todos, con los derechos de todos. ¿Y cómo se realiza esta defensa de la independencia judicial? Es decir, ¿los tribunales constitucionales, en específico la Suprema Corte, tienen esa facultad para hacer un pronunciamiento, una revisión de una reforma constitucional? Consideramos la Costituzione come un sistema di limites al potere politico, è chiaro che la Corte Costituzionale tiene il dovere di difendere le strutture elementari. Qui non stiamo frente a una qualche modifica della Costituzione, stiamo frente alla dissoluzione di un fondamento dello Stato del diritto. E sta una sentenza della Corte Costituzionale italiana del 1988, la numero 1146, che dice che alcuni principi supremos sono illegittimi, qualunque sia la maggioria. Non può la maggioria eliminare la selezione. È concepibile che la maggioria, un congresso messicano, può eliminare la selezione e decidere che una determinata persona è presidente a vita sin ser elegido. È possibile, è concepibile un potere della maggioria che si manifesta nella abrogazione del principio di igualdad, delle libertà fondamentali, dei diritti sociali, della separazione dei poteri. Questi sono principi supremos che tiene a che fare con il sentito profondo del costituzionalismo e che nessuna maggioria può violare. Per questo io sono sicuro che la Corte Costituzionale non può che annullare questa riforma, che credo sia il frutto, ripeto, di un equivoco teorico, di una falta di coscienza della naturalezza misma di una democrazia costituzionale. Non credo che sta la volontà di una involuzione autoritaria, credo che sta un analfabetismo istituzionale, una falta di coscienza che la legittimazione della giurisdizione contro maggioritaria è nell'interesse di todos, è un valore che garantisce todos, l'igualdad frente a la ley, l'igualdad en los derechos fundamentales, la imparcialidad de los jueces,
que es una garantía de todos, que no requieren jueces parciales, de parte, partijanos, ma jueces imparciales que aplican no una voluntad popular que no existe como voluntad, sino a través de la ley, ma la voluntad popular que se ha expresado en la ley. Esta significa la sujeción de la ley. Sí, el Congreso, la mayoría, quiere que los jueces sean sometidos a la ley, debe hacer leyes claras, taxativas, precisas, no caóticas como las leyes que se producen en Italia. Esta es la sola garantía de la supremacía de la ley y de la legislación y también de la política. Hacer bien su trabajo, es decir, producir leyes claras que permitan el sometimiento cuanto más riguroso del juez a la ley. Y como parte de las impugnaciones que han derivado de esta reforma, ya juezas y jueces mexicanos acudieron a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en noviembre habrá una audiencia para analizar los términos en los que fue aprobada esta reforma. Usted, como teórico de la democracia constitucional, ¿qué opinión le merece? ¿Hay materia para eso? Creo que todas las instancias jurisdiccionales, esta reforma ha producido el disenso, la crítica, también lo stupore de tutta la cultura giuridica internazionale. Io credo che qualsiasi corte, la Corte Suprema messicana, la Corte Internazionale dei Diritti Umani Interamericana, non può che affermare il carattere anticostituzionale, non solamente nel senso che sta la contrarietà a questa norma o a questa altra norma della Costituzione, ma il carattere intrinsecamente contrario al costituzionalismo. Il costituzionalismo significa limites e vincolos a los poderes nell'interesse de todos, che è stabilito in forma di igualdad, derechos fundamentales, el juez natural, la imparcialidad de los jueces. Estos son límites contra el peligro de una involución autocrática del poder político en el interés de todos. En cierto sentido, el constitucionalismo tiene un sentido y un democrático más relevante también de la dimensión política de la democracia, que es la representatividad, que naturalmente es mediada de las elecciones. Sabemos todos los límites de esta representatividad. En el caso de la jurisdicción, tenemos la, digamos, garantía de democraticidad, que consiste en la independencia y en la imparcialidad. La independencia se puede hacer solamente a través de una separación entre el poder judicial y el poder. Creo que también la nómina de algunos jueces por parte del poder político es contraria al espíritu del constitucionalismo. El espíritu del constitucionalismo requiere el concurso, es decir, es una selección de los técnicos a través que es concurso abierto a todos. Esto es la ausencia también de carrera al interno de la jurisdicción. Yo estoy seguro que esta reforma será anulada por la Corte Suprema, ante todo, del México, y también será por el poder que puede tener también la Corte Intermedia. Yo creo que es necesario un debate sobre los equívocos que han permitido esta controriforma totalmente, diciamo, contraria allo spirito dell'Stato del Diritto e del costituzionalismo. Y finalmente, doctor, como parte de estas reformas que se aprobaron en los últimos días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, una de ellas permite el control militar de la Guardia Nacional, de esta policía que hacía tareas de seguridad pública. Esto, algunos críticos de esta reforma lo han llamado como la militarización del país.
¿Qué opinión le merece que el ejército realice labores civiles, que se habilite esta acción militar en todos los espacios de la vida civil? Yo creo que el ejército no debe tener ningún poder, ningún poder. Es absurdo que el ejército deba tener un poder de cualquier tipo. Es un signo también de involución autocrática. Existe la policía que debe ser sometida a la autoridad judicial. No puede ser sometida al poder político. La policía también debe ser sometida a la policía judicial, al poder judiciario, como poder independiente. La independencia no pertenece solamente a los jueces, también a los fiscales, porque naturalmente solamente fiscales independientes pueden indagar contra la ilegalidad del poder, porque hacen parte de la función de garantía que es la jurisdicción. Y la misma cosa se puede decir de la policía judicial. El ejército no tiene ningún poder. Yo creo en el proyecto de discusión de la tierra que los ejércitos deberían ser, en una perspectiva del pacifismo mundial, esa idea de Kant, deben ser suprimidos, que no tienen ninguna función sino hacer guerras o condicionar la vida política de la democracia. Antes de concluir la entrevista, quisiera agradecerle por estas reflexiones que nos comparte sobre, pues, la independencia judicial, sobre la división de poderes y sobre la necesidad de defender la democracia constitucional. Muchas gracias a vosotros. Me disculpo por mi malo español. Muchas gracias, doctor Ferraioli. Gracias a vosotros.